Ceviche de palmitos y piña. Vamos a darle vuelta a la cocina de diario con esta gran posibilidad, fresca, deliciosa y muy práctica. Así es que comencemos con esta preparación. Vamos a cortar los ingredientes principalmente en cubos pequeños, como lo es el pimiento morrón rojo, gran cantidad de vitamina C. Bienvenida siempre, cebolla morada fileteada. Añadimos el elote en, digamos, amarillo dulce y cortamos los palmitos en rodajas. Lo encontramos en el supermercado enlatado, muy sencillo. Es de estas comidas rápidas que se agradecen. Un tanto de pulpa de piña picada también en cubos pequeños y el limón no podría faltar. Un tanto de jugo de piña para contrarrestar la acidez, chile serrano picado finamente y un poco de perejil, sal y pimienta no puede faltar porque esto va a redondear el sabor de toda la preparación, digamos lo intensifica y le queda extraordinario. Y después por último un tanto de esta dosis de aceite de oliva extra virgen que es el toque oleoso de la receta y reparte muy bien los sabores en este ceviche y además presentado en copas martirenas se ve bastante atractivo. A disfrutar de este bendito probete. Hágale. ¡Ah,